Dime, Ramira, ¿qué tal va este día? Va muy bien. A ver, como vemos, está esto lleno. Es verdad que por motivos meteorológicos ha habido colegios, centros y personas que no han podido venir, pero bueno, estamos muy contentos de la participación de todos los centros, de que la gente esté aquí, que esté colaborando con nosotros en este día y bueno, disfrutar de él como se merece. ¿Cómo fue la primera actividad ayer? Muy bien. Es verdad que aquí siempre proponga la actividad que proponga, el pueblo en general siempre tiene muy buena aceptación y da igual a lo que se haga, que es verdad que participan siempre, siempre hay gente con ganas, gente motivada y siempre sale todo, como puedes ver, perfecto. Pues nada, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Daros las bienvenidas, agradecer la asistencia, deciros que se ve que este cursillo es bastante, bastante importante y que será el principio de muchos cursillos que se pretenden hacer con respecto a salud y a lo que es alimentación y bienestar animal, como estamos diciendo. Darles las gracias a nuestro veterinario porque sabemos que gracias a él ha venido este curso aquí por su trabajo también, que ha estado trayéndolo. Y gracias a todos los asistentes, agradecerle a Soledad y que hayan venido. Y nada, pues que sean bienvenidos aquí en nuestra casa y enhorabuena por el título que os acaban de dar. No quiero, nada más que estamos en un ámbito donde vosotros conocéis perfectamente lo que hacéis, pero es tan importante la labor de salud pública que evitéis que mucha gente enferme de todas las cosas que vosotros hacéis día a día. Así que primero, de verdad que os quiero agradecer el interés que habéis mostrado por participar en esta acción formativa. Como no puede ser de otra forma, pues también agradecer y saludar al alcalde de Villanueva, al arzobispo, a Jorge, a los concejales, Inma, Manolo, Santi. Y por supuesto, bueno, pues te ha dicho gerente también un marroncejo, o sea, no sé yo, pero bueno, a Jesús de la Paz, que es el gerente del Distrito Sanitario Jaén Nordeste, con el que también me une pues muchos vínculos, por supuesto de amistad, también de trabajo, pero una cuestión muy importante, el vínculo en la competencia que tenemos conjunta, pues lo que es salud pública y también las competencias de agricultura en cuanto a sanidad animal y a bienestar animal. Para yo bebérmela mientras tú cuentas cosas a la cámara. Di cosas de la ruta de la tapa. Bueno, pues que ha sido la octava edición, que se ha dado muy bien. Han participado 4 bares de Villanueva, Hotel Plaza, Hotel La Moraleda, Bar Andalucía, que es donde estamos, porque estamos dando los premios por bares, por orden alfabético. Este año es el primero que lo damos en un bar, pues en el Andalucía, que empieza por la A. Y Mesón Julio, que nos ha faltado hoy Andrés, también darle un saludo. Y bueno, ya habéis visto los premios. Antonio Concejal lo ha hecho, ¿no? Que lo ha hecho Juan Antonio. Juan Antonio, que tengo que excusarlo porque tenía muchas ganas de estar en este acto y ha tenido una urgencia y se ha tenido que ir, pero aquí está su arte también, que bueno, también es un manita para esto. Vamos a hacer una cosa. ¿Nos presenta? ¿Nos vamos presentando? Venga. Bueno, mira. ¿Y Fecho cómo ha salido o qué? Genial. Sí, lo importante es que la gente participe, que salga y era el objetivo y se ha cumplido. Muy bien. Sí, aquí. ¿Se promocionará esto para que el año que viene haya más bares que participen? Porque, hombre, 4 está bien, pero sí, faltan bares. Sí, pero es verdad que esto tuvo su boom en un principio, luego se frenó y esto hay que volver a recuperarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues no sé. Algo habrá que inventarse, ¿no? Algo habrá que inventarse, sí. Así es, de todas maneras hay que animar a los bares, porque mira, al final les da vida, la gente va, hay bares que se pueden apuntar, a los que no solemos ir, por ejemplo, y ese día va simplemente por probar la ruta de la tapa, y entonces, pues bueno, al final te enganchas y vuelves ahí, entonces es una oportunidad también para que los bares se conozcan. Para darse a conocer. Pues nada, muchas gracias, y voy con los bares, ¿vale? Perfecto. Gracias. Venga, Diego, cuéntame. Thank you.
Bueno, pues señores, dar las gracias por este magnífico acto de primavera como es Villanueva es para ti. Agradeceros toda la colaboración, darle las gracias a Sara por toda su labor que está haciendo en turismo y por promocionar la localidad. Y queríamos dar un detalle antes de terminar este acto, que por agradeciéndonos toda la colaboración que hacéis con la localidad. Sara. Ánimas benditas que se muestran ahí en esa cazuelita es parte de... Bueno, pues este año en la Feria de los Pueblos pues hemos apostado por nuestras tradiciones, más profundas, como son las tacicas de la Cofradía de las Ánimas, una cofradía que data de 1703 o incluso anterior, fue la cofradía más antigua de Villanueva del Arzobispo. Esta cofradía lo que se dedicaba era a recoger el limosna para los pobres que no tenían para el enterramiento, pues esta cofradía recogía y se enterraba. Descubrimos que estaban las tacicas, que tienen un mérito impresionante porque son talladas por el hijo de Sánchez Mesa. En teoría estuvieron trabajando entre el padre y el hijo, que es el autor de la Virgen de la Fuensanta y de nuestro Cristo de la Aspiración de Villanueva del Arzobispo. De las cosas más importantes que estamos haciendo es que hemos recuperado el autobús, que van a ir el autobús, la bocina, que ahora explicará Tomás, que la tradición tan grande y lo bien acogida que está, que es nuestro 10º aniversario. Llevamos ya 10 años llevamos ya desde que empezamos a mover el tema de la bocina, vale. Porque viene de muy retirado, viene de siglos, viene de 1680, los primeros datos que tenemos de la bocina, y han estado... Bueno, pues este año, lo digo para todo el mundo, cambia todo. Hemos hecho una pasión más dinámica, más en contacto con el público. En los últimos años se basaba mucho en el diálogo, pero este año hemos querido basarla más en la imagen, en el público, en lo que los personajes se dirijan al público, a la calle. Vamos sin micros, vamos sin equipamiento técnico. Y luego a eso nos va a ayudar también muchísimo a que sea una con mucha acción, también basada lógicamente en la Semana de Pasión y en hacer una catequesis en la calle, pero nos va a ayudar la banda de Nazareno, la agrupación musical de nuestro Padre Jesús Nazareno, que bueno, por sus 35 años lo hablamos Javi y yo y teníamos muchas ganas de que tocaran con nosotros. Nos va a acompañar toda la Pasión Viviente y bueno, pues por eso hemos querido darle ese cariz también en coordinación con Juan Carlos, con nuestro párroco y con todo el grupo de teatro. Y bueno, pues Lunes Santo a las 9 de la noche todos los alrededores de la parroquia se convierten en Jerusalén y se vive toda la pasión con mucha gana y acompañada de una de las mejores bandas que tenemos de la agrupación musical de nuestro Padre Jesús Nazareno. ¿Algún repertorio en especial vaya a tener esa noche? Bueno, eso ya lo que Diego decida, él es el que manda en el repertorio. Nosotros pues bastante tenemos con intentar hacerlo lo mejor posible porque es una actuación la verdad que estos últimos años ha ido mucha gente y en fin que y es la primera vez que vamos a actuar nosotros, entonces ya el repertorio ya que se encarga de decidirlo. ¿Jesucristo? ¿Cómo que Jesucristo? Pues nada, pues aquí las genialidades, ¿eh? Pues nosotros con muchas ganas, siempre cuando llega esto es un complemento más que tenemos en lo que es nuestra Semana Santa. Un día que hay así como vacío, pues nosotros lo llenamos un Lunes Santo y si más cabe aún así, pues la programación al completo. En Villanueva nadie se aburre.
¿sabes? Tenemos de lunes a domingo programación. Y este, pues en especial en Semana Santa, pues ya ves, se vive de una manera especial, hay un cierto realismo que queremos buscar, que la gente le ponga carne y hueso a la escritura. Y bueno, pues con muchas ganas.